La noche de los lápices es el secuestro sistemático de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Muchos estudiantes que habían quedado líderes de una movilización muy grande a partir de 1975, en lo que fue la pelea o la lucha por los derechos del estudiante secundario, en el sentido del boleto estudiantil gratuito, principalmente los colegios industriales y los colegios nocturnos plantean una reducción del boleto en función del no abandono de muchos compañeros y compañeras del movimiento estudiantil secundario. Todos sabemos que las crisis económicas profundas traen grandes tensiones en las casas, donde por más que nosotros seamos adolescentes, tenemos los oídos bien puestos en saber cuando se pelean nuestros padres por el tema de la desocupación, de la falta de plata para comprar instancias recreativas, consumo, alimento, etc. Bueno, nosotros veíamos de que podíamos oxigenarle el bolsillo a nuestros padres con esa pelea. El movimiento estudiantil secundario queda con un gran liderazgo dentro del ámbito estudiantil de La Plata. Así es que luego de las represiones de esos dos grandes sectores, universitarios y barrial, se decide la represión al movimiento estudiantil secundario y principalmente a los líderes, que generalmente son los que tienen la capacidad organizativa de generar cierta resistencia o movimientos de pelea por algunos derechos sociales o humanos, etc. Imagínense que en la ciudad de La Plata no se podía caminar más de 3 personas, entonces el tema de los cierres de los centros de estudiantes tenía que ver con inclusive nuestro pase a la clandestinidad y alguna resistencia de pintadas en los baños como fuera de la dictadura cívico-militar. Hay una síntesis de la noche de los lápices que son en 7 chicos que de por sí, desde un primer momento, son destinados a la desaparición eterna. Eso en sí mismo es la síntesis de los secuestros sistemáticos y de la represión de los estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata. Y tiene 3 partes el tema de ese momento histórico en los adolescentes: la sensibilidad social, el amor y la pelea. La pelea, bien definida, tal vez como un ámbito simbólico, el boleto estudiantil secundario y la igualdad y la falta de oportunidades para todos dentro del ámbito del sistema. Nosotros descubrimos principalmente la sensibilidad social cuando fuimos a los barrios, que como parte de las comisiones de algunos centros de estudiantes teníamos el apoyo escolar en los barrios más populares. Y yo creo que ese contacto y con esa realidad me angustió mucho. Sentí mucho la vergüenza por la pobreza con la que me encontré, con la que vi. Todo eso hizo que el contacto inclusive con compañeros que vivían en esos barrios populares nos hizo de una instancia de más energía para poder transformarla. Hay una anécdota. Cuando un sábado a la mañana me pasaba a buscar uno de mis compañeros, Víctor Treviño, de 17 años, que está desaparecido, yo antes de salir a la puerta, bueno, me llevaba un poco de hierba, arroz, fideos de mi casa, y cuando estábamos entrando a ese barrio popular, lo veo lagrimeando y le digo: ¿qué te pasa? Y me dice: ¿cuándo vamos a poder cambiar todo esto? Indudablemente, paradójicamente, su afectividad y su angustia estaban en que se había enamorado de una compañera de ese barrio. Esa sensibilidad social y ese amor, esa pelea
por el boleto. Nos fue haciendo que cada uno necesitáramos más. Y muchos lo encontramos en agrupaciones políticas, las agrupaciones políticas de la época, de los partidos políticos, de la UES, porque el peronismo era en sí una gran mayoría, en la juventud evarista, porque en la década del 70, con las instancias mundiales del movimiento revolucionario, como Cuba, Vietnam, la misma persona del Che configurada, y también del compañero del radicalismo, y del Partido Comunista, digamos, una instancia democrática en la cual cada uno intentaba tener un poco más de hacer algo más y tal vez algo más organizado dentro de lo que podía llegar a sentir ideológicamente, inclusive. No, nosotros sobre 15, 16, 17 años, yo siempre digo, tenés una identidad ya desde el punto de vista sexual, político, social, que lo pudiste haber obtenido sobre la sobremesa familiar o lo pudiste haber obtenido sobre la calle. Y los secretos los teníamos afuera, indudablemente. Las sensibilidades también las practicábamos social afuera y los sueños también. Practicábamos de poder llegar a esa sociedad en la que todos merecíamos vivir también afuera. Además, también hay que acordarse que de casi los 232 adolescentes desaparecidos entre 15 y 17 años, todos escribían poesía o las compañeras en sus cuadernos íntimos, tal vez por ese liderazgo político, podríamos decirle, o social, se agregaba: ¿y cuándo vamos a poder cambiar el mundo? Cuando llegamos a la síntesis de La Noche de los Lápices, en siete chicos que fueron separados del resto de los demás adolescentes que fueron detenidos y llevados al pozo de Banfield, tal vez esa pudo haber sido la suerte mía de poder salir con vida, porque nos mantuvieron para el cuidado de mujeres embarazadas, de detenidas embarazadas, y nosotros teníamos que estar con ellas y golpear las puertas de los calabozos cuando entraran en trabajo de parto. Dale, vas a ver que todo esto va a pasar. En serio, Claudia, no nos pueden dejar acá toda la vida. ¿Qué puedo decir? En esos 90 días de espalda, separados por una pared de calabozo de casi 10 centímetros de diferencia, de espalda contra espalda con Claudia, aprendí a amar, en verdad. Aprendí a amar en verdad. Aprendí a la necesidad de buscarla, de golpearle la pared para que me hable, para hablar. Aprendí a estar con alguien. Aprendí a saber que la felicidad es con otro, indudablemente, no solo. Yo no sé si siendo novios, yo no sé, pero indudablemente hubiéramos forjado algo para toda la vida en ese encuentro y en esa necesidad de llamarnos si estábamos despiertos. Necesito ver a Claudia. Por favor, un minuto. No me puedo ir sin verla. Está bien, espera un minuto nada más, ¿eh? Si llegan a enterar, me mata. Yo siempre creí que los centros de estudiantes eran la primera institución del adolescente como militante, del adolescente como maduro, del adolescente como responsable, del adolescente como adolescente. Y sin embargo hoy, porque tal vez yo me veo como padre hoy, o porque hemos aprendido de la democracia, de la igualdad, del respeto, hoy es la sobremesa familiar.
La consolidación de la identidad del adolescente tiene que estar ahí. En la sobremesa familiar tenemos que discutir, tenemos que decir lo que sentimos, lo que somos, lo que vemos a nivel de justicia e injusticia, porque la adolescencia es el estado más puro. Es el estado más puro. Es donde uno empieza a ser constructor de su propio destino y ve eso y siente eso. ¡Nos vemos afuera! ¡Espérame, Eduardo Julio! Cuando volví a la libertad, supe de la responsabilidad del testimonio, porque yo tenía una obsesión que cuando me separaron de ellos, ellos me hicimos una promesa. Ellos me pidieron que no los olvidara y yo de qué iban a salir. Entonces siempre supe lo que había vivido. Siempre supe que había sido testigo de que ellos habían existido. Y esa existencia de ellos tuve la necesidad de decirla. De decirle a la sociedad, miren, existieron, vivieron, soñaron, amaron. ¿Y cuál fue su culpa? ¿Cuál fue su culpa? El tener vergüenza a la pobreza. El tener el llanto de transformar un sistema en el que puede haber sobrantes, en el que quedan excluidos. Cuando fui a la CONADEP, fui a presentarme, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, y di el testimonio, y se sorprendieron de que había sido testigo de adolescentes ausentes, torturados, violados. Nadie lo podía llegar a entender desde el punto de vista del valor humano. Y llegó el juicio a la Junta de Comandantes, donde para mí fue la representación de contarle al mundo, a la gente, a los jueces que los vi representados como justicia, lo que nos había pasado. Sé de lo que es el juicio y castigo a los culpables, como no como resignación, como necesidad, o tal vez para calmar una violencia y para volver a la paz. Son los juicios, son las condenas de los delitos. Después del juicio vi que tomaba estado público, pero no me alcanzaba. Una vez, caminando por la ciudad de La Plata, en la Plaza San Martín, la plaza principal de la ciudad, vi que un organismo de derechos humanos colgaba fotos. Y vi que la gente común, la que cruzaba, la que iba a trabajar, se detenía a ver esas fotos, esos rostros, esos ojos, esa boca. Y dije, claro, los veía. Claro, se los tengo que mostrar. Los tengo que exponer. Claro. Y vino la película. Y los pude sacar del pozo de Banfield. Porque salieron. La primera marcha que se hizo fue en el año 1985, cuando pasaron un audiovisual, un organismo de derechos humanos, familiares desaparecidos de la ciudad de La Plata. Y los chicos salieron en un día de mucha lluvia, mucha tormenta, salieron a caminar y a marchar. Y desde ese día, desde ese año, nunca, nunca hasta el día de hoy, dejaron de rendir homenaje. Entonces yo dije, claro, ya está,
Puedo sentarme en un banco de plaza y ver pasar a los adolescentes ausentes con los adolescentes de hoy. Y saber que La Noche de los Lápices es una historia de amor. Tal vez, como síntesis de la vida, una vez un director de cine, Akira Kurosawa, en Japón, que había comprado la película La Noche de los Lápices junto a Amnistía Internacional, cuando me escuchó en una conferencia decir de llamar a los represores como animales y monstruos, me dijo: ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. Nunca le saque la responsabilidad al ser humano de lo que es capaz de hacer. Y tiene razón. Y tiene razón. El nunca más tal vez puede ser eso. Yo respeto mucho la adolescencia como marco confiable de un mundo en el que merezcamos vivir todos.